El governador José Rosas Aizpurua anunciou que Durango está listo para receber turistas do interior do estado, assim como nacionais e internacionais que estarão de visita em la cidade devido à próxima temporada vacacional e à Feria Nacional. Es um estado seguro para los turistas y para la inversión, se garantiza la estadía en los centros ecoturísticos. De acuerdo al semáforo delictivo, estamos en una de las entidades más seguras gracias al trabajo y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, indicó. Durango cuenta com 45 centros ecoturísticos que em conjunto têm capacidade de albergar em suas cabanas a mais de 1.500 pessoas, que a la par de poder admirar espetaculares paisagens oferece uma série de atividades de turismo alternativo para chicos grandes. José Rosas Aizpurua indicou que la conectividade carretera se encontra em ótimas condições. La supercarretera está em condições, industramos, mas ao puente e ao carrizo, le diria que esta lista ao 97%, a um que em breve estará completamente reabilitada. Senaló que é o parque temático Paseo del Bierro Oeste e sem dúvida um atrativo turístico que atrai cada vez a mais turistas. Estará trabalhando de lunes a domingo a partir de este dia que inicia é o período vacacional. José Rosas Aizpurua assegura que la cartelera de la feria es muy atractiva, pero también los distintos eventos culturales, artísticos, literarios y deportivos. Finalmente, dijo, es una feria muy completa que nos coloque al top tenente de las ferias en México. La idea es incrementar los flujos, los visitantes por lo menos 30% en comparación con el 2017. Com informação de Digo.gob Animate a comentar. Queremos saber tua opinião. Comentários powered by Facebook Comments.